Estás viendo Voltaje Electrónica. Melec, en vivo para Voltaje Electrónica. Thank you.
para Voltaje Electrónica.
Charlie gets out, but Charlie's hanging out with us. Good. So every time I see Charlie, I go, ooh! Just to let Charlie know I remember it. Charlie used a hell of a drug. Well, that's what I'm talking about.
Melec, en vivo para Voltaje Electrónica.
Medec, en vivo para Voltaje Electrónica.
Medec, en vivo para Voltaje Electrónica. Esos son los sonidos de nuestro último invitado aquí en esta noche en vivo desde los estudios de Voltaje.fm. Él se llama Melec, uno de esos nuevos talentos. Primera vez en el programa, bienvenido a Voltaje Electrónica, Melec. No, muchas gracias, Charlie, bienvenido. No, gracias a ustedes por traerme y pues, no, dándole acá a conocer pues mi ritmo, mi música y pues gracias a Dios pues vengo de Villavicencio, de la ciudad de Villavicencio. Pues allá la cultura no es tan tejausera, ni tan jausera, ni nada del otro mundo, pero estamos tratando de dejar algún sonido el cual le identifique todo el gusto de hacer la música, el cual estoy haciendo en Villavicencio. Por lo menos el sábado abrieron una nueva discoteca allá en Villavicencio, se llama Eurotecno. Es para amantes de la música electrónica underground. El sábado voy a estar tocando allá, si Dios quiere y la Virgen. Están cordialmente invitados. Eurotecno en Villavicencio. Justamente usted lo acaba de decir, pues Villavicencio no es la cuna, pues el house music. ¿De dónde sale la afinidad suya por ese género, por ese ritmo y por esos sonidos que escuchamos hoy en el set? Pues Charlie, gracias a Dios he tenido la oportunidad de venir a Bogotá hace mucho tiempo atrás. Por ahí le pongo 4 o 5 años, que yo llevo 5 años de DJ ya, 2 de productor, vamos haciéndole duro también a la producción. Entonces he tenido la oportunidad de venir acá a Bogotá y como inculcarme sobre eso, okay. De nuevos sonidos, de no lo mismo de siempre, de no la misma, siempre lo mismo de siempre allá en Villavicencio. Entonces traté de como alejarme de eso, ir a conocer y volver a darles a la gente algo diferente, algo totalmente diferente, rico, delicioso y pues no hay con toda. ¿Cómo ha sido justamente la recepción de estos sonidos con ese público de Villavicencio? Bueno, más que todo público bueno en Yopal. El 21 tengo fecha en Yopal allá, ya son 3 veces que me han llevado. La primera vez que me llevaron
pensé lo mismo que en Villavicencio cuando tocaba por primera vez. No, pero no, vea que sí. Allá en Yopal, buen escenario, pues allá estaba Fua, Fronter, Machaca, creo que han estado allá. Entonces, buenos escenarios. En Yopal vamos, entonces, no dándole duro, igual nosotros tenemos, pues, no un colectivo, sino son amigos, el cual les gusta esta música allá en Villavicencio, y el cual yo les digo, dale, con todo, vamos a hacerle. Y así estamos, o sea, tratando de como... Me gusta, le gusta, como pasando la ola, regando la ola. Entonces así estamos. Bueno, eso es lo importante y la gente de Villavicencio pues receptiva con estos temas. Y muchas veces no hay que dejarse influenciar de que tocan esto o lo otro, sino llegar a imponer su sonido y la misma gente se va dando cuenta del cambio, ¿no? Así es, sí. No llegar y decir, porque entonces en tal discoteca están tocando y están tocando en el momento y entonces no, usted tiene que identificarse con su propio ritmo, con su propio, o sea, la esencia de que usted se vaya a subir a un escenario y la gente diga, uy, ese DJ es bueno porque hace un buen tech house, un buen dig, un buen... Es minimal, un buen detect. Entonces es eso, dar a inculcar el techno también, todo. Entonces allá en Villavicencio pues estamos duro con eso, sí. duro. Bueno, chévere que empiecen las diferentes ciudades de Colombia como a implantar nuevos sonidos y que la gente pues sea muy receptiva a otras cosas que están sonando y que pues los artistas nuevos empiezan a proponer sus cosas y obviamente la gente asimilarlas de esa misma manera. Melec, ¿cuál es su objetivo? ¿A dónde quiere llegar usted como artista? Pues, ahorita tenemos un objetivo, el cual yo también estoy trabajando con Lion y Ampra, pues ellos en su parte de techno y techno, pero en cuanto a la producción estoy trabajando con ellos un tech house que ahorita vamos a sacar y nada, pues la producción mía es llegar a... Pues tenemos el proyecto de irnos el otro año, si Dios quiere, para Miami, radicarnos allá y darle duro a la producción, Charlie, que eso es lo que realmente identifica al DJ. La producción, sus mismos sonidos. Entonces estamos ahí dándole duro. Bueno, síganlo ahí a través de las redes sociales. Vea, aquí va a aparecer Melec y aparece la red social. Los efectivos, vea. Para que lo sigan a través de Facebook, Instagram, ahí lo encuentran. Y para los que se perdieron el set de hoy de Melec y de pronto lo quieran repetir, pues en nuestro canal de YouTube mañana lo pueden ver completo en HD para que lo compartan, lo reproduzcan y obviamente pues den todos los feedback de lo que ha sido esta noche Melec acá con nosotros haciendo como... su debut de Voltaje Electrónica primera vez y éxitos como le deseamos a todos los artistas que vienen a nuestro programa con esa carrera que la cosa pinta bien. Sí, gracias a Dios, más de uno me ha dicho lo mismo, la cosa pinta bien, pues así, o sea, tratar de hacerlo lo de uno mismo, darle duro y no, pues más de uno me ha dicho y no, pues un saludo muy grande a Villavicencio, a los que me apoyan, los de Yopal, todos, muchas gracias porque igualmente usted sabe, Charlie, que esto sin el público no eres nadie en sí, realmente el público no acepta. Como tocas esto, no vas a crecer. Entonces, gracias, muchas gracias a ellos y a las empresas con las cuales hemos trabajado. Muchísimas gracias a todos. Eso es lo más importante. Melec, gracias por estar esta noche acá con nosotros. Y como les decía, si quieren repetirse un set de los artistas de hoy, ahí estuvo abriendo hoy Fresen, después llegó Andrés Blows y cerrando Melec. Mañana estarán en nuestro canal de YouTube completos para que se los puedan disfrutar. Y en nuestras redes sociales, Instagram, ahí están las fotos, los videos de lo que pasó hoy en nuestro programa. Y pues nosotros estaremos de vuelta con todos ustedes el próximo jueves para que compartamos muchos más artistas invitados acá en Voltaje Electrónica. Recuerden que el próximo 14 estaremos realizando nuestro 10º aniversario, 10 años ya al aire de Voltaje Electrónica. Estaremos en clandestino, a través de las redes sociales se van a enterar cuál va a ser como la dinámica de la fiesta para que estén muy pendientes de eso y nos acompañen este 14 de julio ahí en clandestino acá en Bogotá, Colombia, para celebrar nuestros 10 años al aire. Ya viene el DJ de DNA, eso va a ser en unos minuticos y a las 10 arribará desde Miami DJ Wadi con Mix Sessions hasta las 3 de la mañana para que ustedes disfruten, como siempre, todos los jueves de buena música electrónica. A todos gracias por haberse conectado, a toda la gente que estuvo ahí al otro lado, como siempre, agradecidos porque están ahí compartiendo nuestro programa y pues vernos el próximo jueves acá a las 5:30 con más artistas invitados. A todos mil gracias por haberse conectado y nos vemos. Chao.